Hello, good evening. Good evening, hello. Good evening, teacher. How are you today, Martinez, Mr. Martinez? Good evening, teacher. Good evening, Urbina, how are you today? Good evening, teacher, nice. Excellent, nice to see you. And I'm sorry for the delay. Hello, Kenia Gonzalez, how are you? Hello, teacher. Hello. Good evening. It's good to see you. Good evening. Hello, Carlos Arias. How are you? Hi, teacher. Good evening. I'm fine. How are you? I'm doing fine. Thank you for asking. Well, just a little inconvenience with the Zoom, but thank God for the technical support that they helped me to log in. Thanks. Thanks to them. Yes. Okay. How's sure. Very good. Excellent. Okay, espero, I hope you have had a good weekend. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y vi que estaban trabajando en la plataforma. My goodness, me sorprende que ya unos ya terminaron hasta el midterm. Very good, excelente. Tenemos hasta el martes, el miércoles para terminar el midterm, okay? Entonces, vamos a trabajar en la plataforma de hoy para poder alcanzar el tiempo. Ok, entonces vamos a empezar con los ejercicios de la plataforma, pero antes de eso, vamos a hacer un review y vamos a estudiar unos puntos necesarios que necesitamos saber para poder contestar los ejercicios de la plataforma. Okay, si alguno tiene, if anybody has any questions in regard to the platform, hello, I would be more than glad to help you with that. Okay, if anybody has any question, it would be my pleasure to help you. And, teacher. Yes. Good evening, teacher. Good evening. I have a question about the homework. Okay, okay. What is the question? Es que bueno, según lo que yo tenía entendido, ¿verdad? O no sé si es regla o yo me he confundido, pero no pueden haber dos pronombres juntos en una oración, ¿o sí? ¿Cuál es el ejemplo? En la sección 3 de los prepositions. Las prepositions. Yeah. Sí, las prepositions que tenemos es behind. Behind. Ah, pues no, no era ahí, no era ahí. Ok. Quiero ver, permítame. Yes or no question? No, es que era en una parte donde había que completar. Okay. Donde hablaba de, era la sección 3.4. 3.4, ok. Que habían como tres conversaciones, ajá. Ok, vamos a ver, 3.4. Deje, vamos a ver. En la conversation 2 que aparece. Ok, vamos a ver. Second, mira esa. Conversation 2, deje just a second. Okay, one second. Un momento, por favor. Okay, es el 3, dice, ¿verdad? Sí. Okay. Tres, estoy abriendo el tres. Okay, just a second. No sé si están viendo mi pantalla en este momento. Espérame, estoy abriendo la. Estoy abriendo la sección y dice que es el 3.4. Sí,
3.4. Okay. Es en la, yes, es la, la short, yes and no questions. Okay. Sí. Sí. Vamos a ver. One second, please. Okay, vamos a ver. Voy a... Se hizo. Okay, ¿pueden ver mi pantalla? Esta es la pantalla que dice, ¿verdad? Yes. Sí. Okay, en esta tenemos, dice, write the correct answer. Conversation one, dice, Hiroshi, are you and Mayako from Japan? Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner el verbo, ¿verdad? En caso de que es negativa la answer o es positiva. Si es negativa, va a decir no, comma, I am not. O no, comma, no, we aren't. O we are not. O we are not. Hay tres formas de contestarlo. En esta diríamos, ¿cuál sería la respuesta aquí? Entonces, si dice, Hiroshi, are you and Mayako? Cuando dice, are you and Mayako? Ya son dos personas. Ya tiene que ser plural. From Japan. Y diría, yes, we. ¿Cuál sería la respuesta? We is or we are. We are. We are. We are, ¿verdad? Porque dijimos que el are era para plural. Y el is para terceras personas. I am. She is, he is, and it is. Pero aquí es we are. Okay, very good. Ahora sigamos con la A. Oh, you from Tokyo. Entonces, you es segunda persona, porque solo está hablando de una. From Tokyo. Are you, o podemos decir, oh, son ustedes de Tokyo. Yes. Como está hablando aquí de dos personas, entonces inferimos aquí que se está refiriendo a las dos personas. Entonces, oh, you from Tokyo. ¿Qué verbo va con you? ¿Va el is o el are? Va el are. Okay. Are. Yes. Oh, are you from Tokyo? Okay. No. Y aquí todavía le está diciendo, conteste en plural. Plural, no. Entonces aquí va, no is not o no we are not. We are not. We are not. Yes. Are entonces, not. Are you from Tokyo? No. Are not. Entonces we aquí, are not. We are not, ¿verdad? No, we are not. Yeah. ¿Qué pasa si yo solo le pongo el are not? ¿Estaría está bien mal contestar eso, Kenia González? ¿Y la persona? Yes. No, ¿verdad? Porque acuérdense que estuvimos hablando de las oraciones simples, llevan subject and verb. Entonces, aquí tenía no, we are not. Yeah. Ok. Entonces dice, aquí está diciendo que es un plural. Entonces no puede ser, is from Kyoto. Tokio es este, no Kyoto. Tokio. Ok. Entonces aquí tenemos el is or are. Are. Entonces sería, we are, ¿verdad? We are from Tokio. ¿Ya? O Kyoto. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Yes. Sí, teacher. Ok, conversation 2. Conversation 2 dice Laura from the USA. ¿Es a plural o singular? Singular. Singular, entonces es Laura from the USA. Y lo vamos a poner en mayúscula porque como es al principio de la oración, tiene que ir en mayúscula, ¿verdad? Is Laura from the USA. Entonces, de aquí en adelante, vamos a contestar, todo va a ser en singular. No. She. 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 She is. She is. She is. She is not. She is from UK, United Kingdom. Luego la A, ¿qué dice? Is she from London? Is she from London? Yes, is she from London? Y luego la B dice, yes,
She is. Yes, she is. She but is. Her parents she are is. From Italy. But her parents are from Italy. Luego dice, not from UK original. Aquí is not from UK or are not from UK originally? They are. They are not. Entonces sería they are, ¿verdad? They are not from UK originally. Ok, y aquí está preguntando de Laura. Is, yes, is Laura, Laura's, ¿qué es este? Es un, este es un, una contraction o es un possessive noun? Possessive noun. Possessive noun, yes. No es una contraction, es un possessive noun. Quiere decir que el primer lenguaje italiano es de Laura. Laura, ¿verdad? Very good, excelente. Ok, y seguimos aquí. No. No, ¿qué? No, are no, not. No, she's it not. Is. Laura's first it language. It is not. Perdón. It is not. It's not, así. It's not. Oh, it is. It is not. It is. It is not. Yes. Sí, no sé si lo va a querer así o lo va a querer así. It isn't. It isn't. Isn't. No sé si lo va a querer así o lo va a querer así. It is. Not. Yeah. Pero porque él dice si ya está el not en el complemento correcto, de la respuesta. Sí, así, por eso le digo que así no lo va a aceptar. It isn't. ¿Ya? Yeah. Así no, no lo va a querer. ¿Por qué? Porque ya está el not ahí. Entonces solo va a querer el it is not. Very good. Ahora, la B, ¿qué sigue? It's English. It is English, ¿verdad? It is English. Very good. Conversation number three. ¿Ya llegamos a la parte donde estaba confundida usted, doña? Sí, a la parte dos era. La parte dos. Entonces, ¿ya vio cómo contestamos ahí? Sí. Está sí. Claro. Sí, es que fíjese que yo. Sí, dígame. Yes, go ahead, please. Sí. Es que yo puse así, ¿verdad? Sí, pero me daba error. Hasta que le puse Iris y luego viene she from... Quiero ver... Aquí, she's from London. Ya la paso atrás. Ajá, 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 aquí en la B. En la B, en okay. La sección B de la conversación 2, sí. No, she is not. Entonces... Ajá, así me daba error y no me lo aceptó hasta que le puse not, it is not, she is from the unit, okay. Aquí no le aceptó el pronombre she, sino que el it. Sí, sí. Entonces hay un error en la plataforma si no lo acepta, porque aquí no está hablando de una cosa. Yes, ma'am. Perdón, a mí me pasó lo mismo, en la plataforma no me lo aceptan, el she is. Y lo intenté varias veces, borré las cookies para ver si me funcionaba, sí. Uh-huh. Y aún así no me lo acepta. Entonces, esa parte me parece como no está al 100%, vea, por okay. Ese error. Okay. Pero ya lo intenté y no se puede. Y hay otra parte también que, bueno, si vamos a ver esto de la plataforma, uh-huh. Probablemente ahí lo veamos, que también no me acepta la respuesta, que no sé si yo estoy equivocada, vea, pero... Okay. Es más adelante de esa. Ok. Okay es vamos lo que a... estamos viendo, así que okay. Después lo vemos y le voy a consultar también porque no sé si yo me estaba equivocando en la respuesta. Pero okay. En eso de she is, igual tuve el problema que hasta el momento no me lo acepta la plataforma. Ok. B. ¿Puedo aportar algo yo? Sí, sí. Igual yo tengo el mismo problema. Ok, ya vamos a ver cómo está, si es el error de la plataforma, ¿ok? Ok, gracias.
Dice ahí en el caso, yo lo tenía igual, she is, pero eliminé la I, le puse la apóstrofe y me quedó bien. Así sí me lo aceptó. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Yes. Ok, ya lo vamos a ver, a ver si no es por la minúscula o mayúscula y si es por, si quiere apóstrofe, aunque aquí no pide apóstrofe, sino que write the correct answers. Entonces, ya vamos a ver, ok, pero vamos a terminar esto y vamos a ver qué dice la plataforma después. Ok, entonces llegamos hasta conversation number 3, dice Selena and Carlos from Mexico. Aquí va, hay dos personas otra vez, two people. Entonces, ¿es el is o es el are? Es are. Are, porque hay dos people, two people. Entonces, tenemos are Selena and Carlos from Mexico. No, ¿y aquí? They are not. Ok, no, they are not. Entonces, sería así, ¿verdad? O no sé si la plataforma lo va a querer así, ¿verdad? Dependiendo, vamos a ver, they are not, ok, vamos a ver, y luego dice, from Brazil, they are from Brazil, o también lo podemos poner así, ¿verdad? Pero no sabemos cómo lo va a aceptar la plataforma, así es que vamos a ir, they are from Brazil, y esta tiene que ser mayúscula porque es la primera letra. They are from Brazil, yeah. Ok, entonces, aquí, from Brazil to? Are you from Brazil? Are you, yes. Are you from Brazil to? Are you from Brazil to? No. No. I'm not. I am not. No, I am, yes. No, I am. Repito nuevamente, puede ser que aquí lo quiera así, contractado, pero viene a ser lo mismo, ¿verdad? Vamos a probar de esta forma. I am not. I am from Peru. Como aquí lo tiene contractado, posiblemente aquí también lo quiera contractado, pero vamos a probar, ¿ok? Y luego dice, is, ¿verdad? So, is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Ok, entonces ya lo tenemos todo contestado de la forma como pensamos que es y de la forma correcta. Vamos a ver qué dice la plataforma. A cuánto nos saca que estamos mal. Y dijo que todos están bien. No, no, tenemos una aquí. Esta. No, she's. Vamos a ver así. No, she's not. Vamos a ver. Vamos a quitar la mayúscula. No, she's not. Porque como la segunda la tiene contractada, vamos a ver si así la quiere. Ok, y entonces agarró esa contractada. Donde dice no, she's not. Estaba bien, nada más que la teníamos de la forma larga. Nomás la hicimos contracted y ya trabajó. Entonces, está bien la plataforma. Es solo el formato, es el que no explica muy bien, pero aquí, si vemos esta aquí, nos está dando como un ejemplo cómo se la quiere, ¿verdad? She's not, ¿ya? Yeah. Ahora vamos a ver si le ponemos mayúscula, a ver si la acepta con mayúscula. Ok, vamos a ver, submit. Sí, ajá. La aceptó con mayúscula también porque es el mismo formato, ¿ya? Sí, la aceptó con mayúscula. Entonces, no hay problema en eso. En el formato es que no la aceptaba. Y el eres, no sé, ¿dijo usted que le aceptó el eres? Sí, solo con el iris me dejó avanzar. Vamos a ver. Vamos a ponerle el eres, ¿ya? Sí, Benjamin Díaz. Sí, fíjese que para los que a mí me pasó también que me costó en algunos casos, pero tiene que ver con el apóstrofe que uno usa. A veces, por ejemplo, si es un teclado de una, digamos, de una computadora de escritorio,
tiene diferentes apóstrofes. Sí, correcto. Entonces yo probé con uno y con otro. Entonces uno de los dos me funcionaba. Okay. Entonces ahí también tiene que ver eso. Sí, yo siempre uso los, donde están los números. Ese al final está con la question mark y el apóstrofe. Ese es el que uso. Si uso otro, ya me lo pone al revés. O sea, en vez de ponerlo así, lo pone así y ya no lo acepta la plataforma. Pero aquí estamos usando el it is y no acepta el it is. Lo vamos a poner contractado a ver si lo acepta. Aunque ese es erróneo, ¿verdad? Este no es, no tiene nada que ver con la respuesta. Pero estamos probando nomás a ver que, por lo que dice la compañera, a ver si lo acepta. Y no, no lo acepta. No lo acepta ni con el apóstrofe. Porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Tiene que ser she, apóstrofe is, she's. Ya, vamos a ver. Ahí se lo acepta. Ok, entonces esa es la correcta. Es contracted, el she's, pero no el it's. It's no lo acepta. Ok. Ese sería el 3.4. Vamos a ver el 3.11. Quiero ver si es esta. Pero esta te necesito. Necesito explicarles esto antes de ir ahí. Vamos a ir al 2. Just a second, please. En la 2 tenemos uno también que necesitamos terminar en caso de que haya alguna pregunta. En la 2 hicimos el 2.10. Let's see. El 2.10 no lo hicimos, hicimos el 2.7. Es el último que hicimos, necesitamos hacer el 2.10, que es acerca de there is and there are. No sé si se acuerdan que estuvimos viendo el there is, el there are. Ok, en vamos a ver, estos son los. Okay, just a second. Ok, antes de eso, vamos a necesito explicarles algo en caso de que haya alguna confusión acerca de los prepositions. ¿Qué son prepositions? ¿Y para qué los usamos? Fátima Cepeda. ¿Qué es una preposition and what do we use them for? No, no necesitas saber, nomás dígame cualquier cosa. No me va a decir cualquier cosa. Good evening. Good evening, Fátima. Excelente, me gusta, excelente. Hoy no me he dicho excelente. It's perfect. No, perfect. Okay, perfect. Kenia, okay. González la que dice excelente. Okay. Las preposiciones en español, ¿verdad? Sí, son claro. para determinar en dónde está un objeto. Okay. Si está a la par de, okay, encima, uh-huh, abajo o cerca. Okay. Okay, very good. Excelente. Sí, todos do we agree with Fátima Cepeda? ¿Estamos de acuerdo con Fátima Cepeda? ¿O hay alguien más que tenga a different perspective of what prepositions are? ¿O alguien tiene alguna cosa diferente a lo que es una preposición? ¿No? ¿No estamos bien? Con Fátima. No. ¿No estamos bien? Todos estamos bien. Ok. Ahora, ¿para qué las usamos, Kenia González? Para lo mismo que dijo Fátima, para saber a dónde están las cosas, si están encima, abajo, enfrente. La usamos para indicar la posición de un objeto, ¿sí? Eso nos indica dónde está, ¿verdad? La posición, y luego nosotros la usamos para indicar a alguien o para informarle a alguien de la posición de un objeto o dónde estoy yo posicionado. Entonces, por eso se llaman preposition, posición, ¿yes? Nos indican la posición y indicamos posición con ellas.
dentro de las prepositions, hay muchas prepositions que existen, pero el libro, el libro que ustedes están estudiando, o el curso, nos indica unas preposiciones. La primera es behind. Esta tiene dos pronunciaciones. Una es behind y la otra es behind. ¿De dónde depende? Depende si se está hablando con un europeo, ¿verdad? De Rusia. No queremos decir Rusia ya. No. De España o de otra parte, ¿verdad? De otra parte. Entonces, depende. Usted dice behind o behind. Yes. Tenemos la otra on and in. Yeah. On and in. Las dos quieren decir, las podemos traducir como en, ¿ya? Yeah? En. Pero una de ellas es totalmente diferente. Por ejemplo, Kenia González, ¿para qué usamos el in? Adentro. Sí, para indicar lugares, close places, ¿verdad? Entonces usamos el in. ¿Y el on? ¿Para qué lo usamos, Carlos Arias, el on? Para decir que un objeto está afuera o encima de. Afuera o encima de. Ok. Y si lo traducimos el on, ¿cómo lo traduciremos en español? Sería, digamos, las llaves están sobre el escritorio. Ok, las llaves están sobre el escritorio. Entonces, si tenemos una fotografía en la pared, ¿cómo diríamos Fátima Cepeda en español? Un recuadro sobre la pared. Sí, en la pared, la tengo en la pared. In. Usaría in. Ahí está la confusión, yes. Entonces el on lo usamos a veces por en y el in lo usamos para en también. Entonces, por eso es que a veces cometemos esos errores y decimos, usamos el in the wall. Pero no, porque si fuera in, estuviera adentro de la pared. Y no, está en la pared, o sea, está sobre la pared. Entonces decimos on the wall. Yeah? On the wall. Yeah? Pero si queremos indicar algo que está dentro de algo, por ejemplo, in my room. ¿Sí? Ahí sí, porque está dentro de mi cuarto. ¿Ya? Yeah? Y ¿cómo diríamos a Kenia, estoy en la parada de buses? ¿No? Ok, Kenia Yamilet Urbina, estoy en la parada de buses. ¿Cómo? No me está diciendo, no le escucho, pero. No sé, teacher. No, ok. Elmer Martínez, como dijera, estoy en la parada de buses. Tengo una duda, no sé si podría usar el under o el on. Dígame, ¿cómo dijera usted? Estoy en la parada de buses. A.M. under. A.M. A.M. No, ¿cómo es parada de buses? Yeah, bus stop, pero me dijo AM, ¿verdad? AM. I am under. I am. Uh-huh. I am under. I am under bus stop. The bus stop, ok. Bus stop. ¿Estaríamos bien ahí, Fátima González? No, ok. Eric Merlos, ¿estaríamos bien ahí? ¿Estaría bien decir I am under the bus stop? ¿No? ¿Eduardo Melgar, estaría bien así? Nadie me quiere contestar ahora. ¿Qué les he hecho? Creo nadie quiere hablar conmigo. Sí, estaría bien porque está indicando dónde, que estás en la parada de buses. O sea, ok, pero under, la palabra under quiere decir bajo de. Abajo de. Sí, o sea, estoy abajo de la parada de bus.
Teacher. ¿Sí? Se podría usar on. I am on the bus stop. Oh, the bus stop. Como on. En. On, en, sí. Sería. Uh-huh. I am on the bus stop. Porque es como en, ¿verdad? O sea, lo que usted estaba diciendo. Ok. Vean, para ese tipo de posición usamos el at. At. Yeah. At me está indicando que no estoy adentro ni estoy afuera, sino que estoy en. Entonces, la parada de buses no puedo estar ni adentro ni puedo estar sobre. Porque si estoy sobre, estaría arriba de la parada de buses. Si estoy under, estaría abajo de la parada de buses. Y estaría in, estaría adentro, pero la parada de buses está abierta. Entonces usamos el at. At nos da una posición específica. Por ejemplo, the class starts at 8 o'clock. ¿Sí? At 8 o'clock. Entonces me está posicionando a ese momento, a ese exacto momento. Entonces ahí usamos el at. I am at the bus stop. I am at the bus stop. Yeah. I am at the bus stop. Ahí usaríamos el at. Entonces el at se usa para esa preposición, es para posicionarme en algún lugar. Carlos Arias y Kenia González, ¿ok? Si yo digo Kenia González, I am in Metro Centro, ¿dónde me visualiza usted? I am in Metro Centro. ¿Dónde me visualiza usted? Adentro. Adentro, ¿verdad? Metro Centro. Ahí entra, adentro de Metro Centro. Y Carlos, si yo digo I am at Metro Centro, ¿a dónde me ve usted? No lo escucho, Carlos, perdón. Podría ser fuera, porque ¿sí? Me está diciendo dónde está. Específicamente podría ser donde están las letras del Metro Centro. Sí, exacto. I am at Metro Centro. Y es, ahí sería. No estaría adentro. Si estoy en Metro Centro, entonces estaría adentro, como dijo Kenia González, en. Entonces, esa es la diferencia entre at y el in. ¿Ya? En es dentro de, en el perímetro de Metro Centro, y at está en las afueras donde están las letras de Metro Centro. ¿Ya? Y entonces, para ser específico, dijera, I am at Metro Centro by Metro Centro sign. ¿Eh? Estoy en Metro Centro por las letras de Metro Centro. Entonces, ya eso para ser más específico. Entonces, el at lo usamos para eso. Ahora el in front of. In front of. ¿Ya? Yeah? In front of lo usamos para indicar que estamos enfrente de algo, ¿ya? Por ejemplo, Kenia González, ¿quién está a la par suya? My baby. Ok, entonces usted dice, my baby is in front of me, ¿ya? My baby is in front of me, ¿ya? Pero si el baby se va al otro lado de la alcoba, o es la living room donde está. Si el baby se va al otro lado de la alcoba o living room donde está usted ya no puede decir my baby is in front of me. Entonces ya usted diría across of me. Yeah? Across of me es el lado opuesto mío. Yeah? Ya diría across, ya no puede decir in front. In front es algo que está cerca de usted, pero across es algo que está al otro lado de usted, como diagonalmente, opuesto a, esquina opuesta, se dice across. O si usted está en la calle, pasa la calle en medio, usted está en una acera y la otra persona está en la otra acera, usted no puede decir she's in front of me. Usted dice across the street. ¿Bien? Sí. Eso es across, yeah, across of. Esa es una preposición. Next to es cuando si su baby está, usted no está enfrente de su baby, pero lo tiene así a la par, entonces dice next to. My baby is next to me. Sí, cuando yo le pregunté, who's next to you? Oh, my baby is.
Who is next to you? My baby is. Entonces, next to lo usamos para decir algo a la par mía. ¿Bien? Y under, como estábamos diciendo, es debajo de o abajo de. Teacher, una pregunta. Sí. Cuando decimos in front of, se refiere a primera persona. Pero cuando decimos across of, se refiere a una segunda persona. No, no, no. Estamos hablando de la posición del objeto o de la persona. No de la persona en sí, sino la posición de esa persona hacia mi persona. Por ejemplo, my baby, baby is in front of me. Yeah. My baby is in front of me. Eso quiere decir que su niño de ella, la posición del niño de ella está enfrente de ella. Yeah. Así, enfrente. Pero si está al otro lado del cuarto, está en otra esquina, ella está en una esquina y el baby está en otra esquina o en una pared y el baby está en otra pared, entonces ella dice, my baby is across the room. Yeah, across the room. ¿Sí? Al otro lado de la living room, pongamos living room aquí. Living room. Al otro lado, la living room. Yes. Ya no está enfrente de ella, aunque el baby esté facing her. Aunque el niño la esté viendo a ella, pero está across the living room. Entonces, across es la posición. Al otro lado. Teacher. Yes. En este caso tampoco se podría ocupar o usar the other side. ¿El qué, perdón? The other side. On the other side. Yes, on the other side of the room también, ¿sí? He is on the other side of the room. Si hay dos lados, hay un lado y otro lado. Other side. Sí, se puede usar el other side. ¿Ya? Por ejemplo, usted está, conoce el agua Pulo, ¿verdad? Sí. Ok, si usted está en un lado del agua Pulo y Kenia González está al otro lado del agua Pulo, entonces te dice across the lake. ¿Sí? Oh. Across the lake. Entonces ella está en, usted está en este lado y está en el otro lado del lago. Entonces usted dice across the lake. No están in front of. Ok. ¿Ya? Eso sería más claro, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo le digo Beatriz, where is your living room located? Yeah. Where is your living room located? Okay. En este caso, yo veo algo atrás de Beatriz, ¿verdad? ¿Ella qué diría? It is, ¿a dónde? Behind. Very good. Yes, behind me. Yes, it is behind me. Yes, está atrás de mí. Yeah, behind me. Yeah, eso sería la preposición. Yeah, y el it es porque estamos hablando de la living room y la living room es un object. Yeah, en otro si preguntáramos algo y dijéramos a Kenia, se me fue Kenia Yamilet. Kenia Yamilet. ¿Está casada Kenia Yamilet? ¿Sí? Ok. Kenia, where is your husband? Where is your husband? Kenia, where is your husband? In front of me. Huh? Usted dice, he is in front of me. Yes, ajá. In front of me. Sí, porque no lo vemos, ¿verdad? Si estuviera atrás de usted, lo viéramos. Entonces, he is in front of me. O, para oírnos más natural, diríamos,
he's in front of me. Yeah. Yeah. Gladys Mejía tiene hijos, hijas. Sí. Okay. Un hijo. Entonces a Gladys le diremos nosotros, Gladys, where is your son? Where is your son? Le pregunté, sí, contésteme. I cross of me. Okay, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de dónde está mi hijo que está. Correcto. Que está diciendo, yes. Entonces empezamos con su hijo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. ¿Cómo diríamos para indicarnos que su hijo es hombre y no es mujer? ¿Qué pronombre usaríamos? He. Yes. Entonces he. Y luego qué viene, es un verbo. He is. Ajá. Ahora la posición. He's across. Across. Ajá. Y ahora, ¿qué es lo que está across qué? ¿De dónde? De my house. No, porque across the house sería en otra casa o enfrente, al otro lado de la carretera. Ah, pues al otro lado del país. Entonces, ¿a dónde está él? No está ahí en la casa. No, entonces debo decir, he is across in Canada. Oh, no. Ahí está más fácil todavía. Si estamos hablando de un país, acuérdese que entonces él está dentro de ese país. Ah, entonces debo decir en Canada. He is in Canada. He is in Canada, ¿sí? Es más fácil todavía. He is in Canada, ¿ya? Yeah. Okay. Está más fácil todavía. ¿Ya? Rosa Galdames, thank you. Rosa, ¿tiene microwave? No. Good evening, teacher. Good evening. Do you have a microwave? ¿Tiene un microwave? No. ¿Tiene una stove? No. Aunque no sé qué quiere decir, disculpe. No, stove es una estufa. ¿Estufa? Sí. Yes. Yes, okay. Okay, entonces yo le digo, Rosa, where is your stove? Where is your stove? Ahora, deme la posición de la estufa. Where is your stove? ¿Ah? Huh? It is, yes, uh-huh. Oh, it's across the living room. Okay, it's across the living room. The living room. Yes, it is across the living room. Very good. Excelente. Así es como nosotros usamos las prepositions, o sea, las usamos para indicar posiciones de alguna cosa, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien todos? ¿Ya? ¿O alguien tiene alguna pregunta de cómo usar los prepositions? ¿Estamos bien? A mí no me quedó muy claro. ¿En qué ocasión se utiliza el? Se pronuncia en, ¿verdad? Pero on y in. ¿En qué momento se utiliza el on y el in? El in se utiliza en cosas cerradas. Ese es el in. In. Ajá. Cosas cerradas. En el caso de su hijo que está en Canadá,
Entonces, como Canadá tiene sus fronteras, ¿verdad? Que tiene límites, cosas que tenga límite, por ejemplo. No, está encerrado. Por ejemplo, usted dice, I am in the bathroom. In the bathroom. Está encerrado. O sea, el bathroom, ya se sale del bathroom, ya no es bathroom. Ya está en la living room. Si se sale de la living room, está en la kitchen. In the kitchen. ¿Ya? Si usted está dentro de su casa, usted dice, I am in my house. Si usted se mete a su carro, usted dice, I am in the car. Si usted dice, on the car, usted va a estar arriba del carro. ¿Ya? Okay. Si dice, under the car, que nunca esperemos que esté under, es porque le atropelló el carro. O está haciendo mecánica, ¿verdad? Ese es under the car. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia in y on. Los dos a veces se traducen como en, pero hay diferente posición. Okay. Gracias. Very good. Good. Buena pregunta, Gladys. Excellent. ¿Alguien más? ¿Están bien? Okay, very good. Entonces, ya estamos listos para hacer este knowledge el 2. Y este habla, dice, look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check the answer. Vamos a ver la picture. Pueden ver la picture aquí. Este es un backpack. Y los libros, vea Gladys, los libros, ¿dónde están? Están on the backpack. Están beside the backpack. Están behind or behind the backpack. O están in the backpack. In, ¿verdad? Entonces aquí, the books are in the backpack, ¿verdad? Backpack. Sí. Yeah. The books are in the backpack. Very good. Number two, Kenia Gonzalez. The DVD player is... ¿Dónde está el DVD player? Aquí está el DVD player, ¿ya? Yeah. Tenemos el TV set y tenemos el backpack. Entonces, ¿dónde está el DVD player? Acuérdense que esto lo vamos a escuchar para corregirlo, ¿verdad? Vamos a ver dónde es que dicen ellos está. ¿Dónde está el DVD player? Pienso que next to TV. Ok, next to the TV. A veces le ponen TV set. Vamos a ver si le gusta eso. TV set. Next to the TV set. Very good. The map is... ¿Dónde está the map? The map is, yes. The map is... tenemos un newspaper arriba del map, pero no está preguntando del newspaper. Está preguntando del map. Entonces, Samuel, ¿dónde está el map? ¿Podría poner la imagen, por favor? La imagen, sí, por supuesto. Aquí está. Aquí está el map y está el newspaper. ¿Dónde está el map? Map está arriba, disculpe. Lo voy a alargar la... Para que veas, ok, ¿se ve mejor ahí? Teacher, ¿le puedo ayudar? Por supuesto. The map está under the map, the newspaper. Ok, the map está, dijo, under the newspaper, ¿sí? Yes. ¿Pero cómo se dice está? This. The map. The map. This under the newspaper. No this, no, porque ahí estamos. El this no es un verbo. Estamos buscando el verbo. The map it is. Aquí vea, the map is. No quiero. Is under the news. Sí, Samuel Flores. Samuel. The map is behind between
Between, behind, no behind, no. Behind es cuando está algo atrás de mí. Y el map no está atrás del newspaper. Es como dijo ella, Samuel, es como dijo ella, que the map is under the newspaper. Is under, dice, el mapa está bajo el periódico. Debajo del periódico. Okay, very good. ¿Y dónde está la chair? Eduardo Melgar, where is the chair? Aquí está el number 4. Where is the chair? No. Okay, Eric Merlos, ¿dónde está la chair? Perdón, teacher, it's behind. Okay, behind. Sí, the chair is behind. Esa sí está behind. The chair is behind the desk. The desk. Behind the desk, no the desk. The desk. The wallet. ¿Qué es una wallet? Wallet es billetera. Billetera puede ser wallet de mujer o wallet de hombre, ¿verdad? Wallet. Entonces, usualmente se dice purse. Yeah. Pero aquí le dicen wallet, que es el number 5. Where is the wallet, Rosa Galdames? No se me ha olvidado cómo se dice encima. Ok, Juan Carlos Pérez, where is the wallet? The wallet is on the purse. On the purse, yes. On the purse. Yes, the wallet is on the purse. Yes, on the purse. On es encima de o sobre de, ¿verdad? Okay, and Lisette Lemes. Number 6, the cell phone is, where is the cell phone, Mrs. Lemes? The cell phone is in front of the notebook. Huh? In front of the address book, ¿verdad? The cell phone is in front of the address book. Yeah, vamos a poner address book. Ya lo vamos a escuchar si eso está correcto, ¿ok? Entonces tenemos aquí ya contestado todo. Vamos a ver lo que dice el audio y ahí lo vamos a corregir, ¿ok? Entonces vamos a escucharlo. Me avisan si lo escuchan. Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. Okay, entonces tenemos, we have 2. Que no le dimos, ¿verdad? ¿Qué dijo? La book uno que pack. Dijo, book pack, ¿verdad? Aquí dijo que yes. Era una book pack, yes, book pack. Es una backpack en Estados Unidos. Esta también dijo, the DVD player is next to the television, dijo, ¿verdad? Television, yeah. Television, yeah. Y the map, luego lo demás dijo que estaba bien. The map is under the newspaper, the chair is behind the desk, the wallet is on the purse, and the cell phone is in front of the address book. Este es book, ¿verdad? Dijo book. ¿Sí? Yes. Yes. Yes, ¿verdad? Yes, sí, le falta una S ahí en la S. Address. Yes. Una address in front of the address book. Yes.
Ok, vamos a submit esta, a ver si nos sale bien. No, salimos muchas malas. In front of, ok, in front of the address book. Okay. In front of the address book, under the newspaper. No le gustó newspaper. Newspaper. Okay. Okay, y la otra que no le gustó fue the book pack. In the book pack. Esta. O the book bag. Creo que es backpack. Es backpack, pero aquí eso dijo como book bag. Así, algo así, book bag. Bag. O bag. Con G. Bag. Book bag. Book bag. Ok. Bolsa de los libros. Ok. Book bag. Complete these sentences. Then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Yes, book bag. This is a book bag. Yeah, dijo book bag. Very good. Entonces, esta usualmente uno le dice backpack. Yeah. Entonces, si lo han dicho ustedes así, como backpack. Así, backpack. Es mochila. Pero aquí le dicen book bag. Yeah. Viene siendo lo mismo. Very good. Excelente. Y vamos a ver la última, que es where are Kate's things. Aquí dice under o where are the Kate's earrings. Vamos a ver lo que dice y vamos a ir contestando. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are. In my purse. Where are the earrings? Kate's earrings? In the purse. In her purse. Yes, in her purse. Ahora vamos a ver dónde está el watch de ella. Now, where's that watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Okay, where is Kate's watch? In front of television. In front of the television. Aquí, si yo lo escribiera, le pusiera in front of the television. No, in front of television. Yeah. Y luego vamos a ver, where are Kate's sunglasses? My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. Okay, where are the sunglasses? On the chair. On the chair, yes, on the chair. And lastly, where is Kate's address book? Vamos a ver dónde es Kate's address book. My address book. It's probably. ¿Qué pasó? What happened? Address book. Cancel Kate. I'm gonna refresh the page porque Kate ya no quiso hablar. Okay.
Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Así es, en front Thanks, of the television. Joe. Let's see, my sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, so it's under the table, right? Okay, let's submit this one and see what happened. Okay, we got them all right. Very good. Excellent. Okay, so we finished chapter one and we did something on chapter two. I'm sorry. And tomorrow we're going to finish chapter three and we're going to do the midterm on Wednesday. Okay, we're going to start the other chapter on Thursday. All right. Is there any question? Huh? Everything is okay? All right. Well, then I see you tomorrow. Keep practicing. And thank you for the people who are working on the platform and already finished the midterm. Okay. Congratulations to all of you. And thank you for being on time. Okay. See you tomorrow. Have a good night. Tomorrow. All of you. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.